Yo llegué en el año 2004 a Italia, llegué a la ciudad de Roma, trabajé como en servicio doméstico en casa, haciendo limpieza, uh-huh. y de ahí trabajé cuidando a un anciano, después como ayudante de albañil. 2006 hasta el 2011 trabajé en lo que se llama la posta italiana, uh-huh. hasta que hubo cambios, ¿no? Por cuestión económica, la recesión, y tuvimos que regresar nuevamente al Perú. La experiencia fue muy buena, ¿no? La meta que estábamos de acuerdo con mi esposa era ahorrar y regresar nuevamente al Perú, ya teniendo algo seguro, ¿no? Satisfactoriamente hemos obtenido muchas cosas, ¿no? Tenemos lo que es nuestra pequeña fábrica, ¿no? Lo que es la producción de la vela, que gracias a la idea de mi esposa, ¿no? Que ella fue la que quería trabajar porque tenía experiencia ya en haber hecho la vela manualmente, uh-huh. y me dijo, ¿qué más podemos hacer? Entonces me tuve la oportunidad de comenzar a diseñar, ¿no? ver, digamos, primeramente en internet, ¿no? los diseños y todo, y diseñar esta máquina que actualmente es la que nos va a dar, ¿no? todo lo necesario para poder producir. La máquina funciona, digamos, produce 128 velas normales. En las 128 velas normales, cuando el calentamiento de la parafina, ¿no? tiene un proceso de 45 minutos a hora y media. Una vez que esté cortado, se quedan ya parejos las velas y van saliendo, ¿no? como esta vela. Van saliendo. Recibí un curso en la OIM también, ¿no? antes de venir, donde nos explicaron sobre lo que es la microempresa. Nos dio la gran oportunidad, ¿no? de poder obtenerla, porque si no hubiera habido la ayuda de la OIM, entonces no hubiéramos nosotros podido obtener esto ni tener nada.